Hola, chavales. Hola. Hola. Hola, Valecor. Hola, Nandors. Hola, Miki. Hola, Nandors. Hola, Miki. Hola, Fergus. Miki, este no es Miki de más level, ¿eh? Este es otro Miki, ¿eh? Soy otro Miki. Miki Uchiha. Este es un sobrino nuestro. Bueno, mío. Exacto. Mi primo. Primo tuyo. Primo de... Bueno, lo hemos invitado porque ayer estuvimos en el Salón del Manga, como habéis podido ver. Exacto. Y hoy ha estado, pues, mi sobrino. Entonces ha dejado sus cosas en casa y se ha venido aquí a dormir. Bueno, al menos un par de cosas. Sí, se ha dejado aquí un par de cositas para ver la serie y para leer un poquito, luego la enseñará, pero bueno. Ha comprado bastante cosas, pero las ha dejado en su casa, ¿no? Sí, luego la diré. Pero bueno, se ha venido aquí a dormir porque es como un friki como nosotros, pues se ha venido aquí, ¿no? Exacto. Aquí y bueno, todos somos frikis. Sí. Antes de nada, ¿vosotros qué pensáis del Salón del Manga? A mí este año me ha defraudado un poquito, he visto muy poquitas cosas, ¿no? Sí, sí. Lo he visto un poquito más vacío. Mucha tienda, como siempre. Sí. El primer stand, mucho merchandising. El segundo lo he visto, no es verdad que fuimos el jueves, que había muy poca gente también, pero había muy poca gente y lo vimos muy vacío el jueves, ¿no? El segundo pabellón lo vimos bastante, no sé, pobre, ¿no? Lo mejor de todo era que, como al ser el 25 aniversario, pues regalaban más cosas, plan pósters. Bueno, sí, bueno, la verdad que, por ejemplo, eso sí que se han currado, lo que estuvo muy bien fue en los stands de Selectavisión, que tenían uno en Oblet, a precios muy buenas las películas. Y bueno, sí, que algo hemos pillado. Yo he pillado muchas pelis y tú también. Bueno, sí, así que... vamos a mostrar lo que hemos cogido allí nosotros. Y... bueno, empieza tú, que tienes menos cosas, ¿no? Bueno, voy a empezar yo, pues bueno, pues empiezo yo, ¿vale? Venga, yo no he comprado ninguna película, ¿eh? Ah, antes de... espera. Dime. Que no hemos dicho lo del suscriptor que nos vio y tal.
Sí, bueno, no, nos conocía un suscriptor. Ah, no, un saludo. Sí, nos dijo si éramos de YouTube, bueno, que nos conocía de YouTube, de ver nuestros vídeos, que había empezado a conocer hace poco, juegos de Play 1 y que estaba viendo vídeos de gente. Y los conoció, bueno, si quiso hacer una foto, le hizo mucha ilusión, la verdad. Un saludo aquí si nos ves. Un saludo. Y besito bueno, también. También lo encontramos luego a la salida con Resident Evil. Con David. Con David. También un saludo aquí, iba con su mujer, su hija, su hijo. Hostia, no me acuerdo. Iba con su hijo, ¿vale? O sea, creo que si era niño o niña, no me acuerdo. Perdón, David. Bueno, total, bueno, voy a mostrar las compras, ¿vale? Que hice yo. Yo no compré mucho, no compré ningún juego. Solo he comprado dos figuritas. Bueno, ya está bien. Y baratitas porque... Vale, pues se llevó casi todos los gastos esta vez. Así que nada. Siempre bueno, yo, claro. Para variar y siguiendo mis gustos de Mazinger Z, pues bueno, compré esta figurita. Que en estos periodos de estrés, es un antiestrés, a lo mejor me va bien. Lo voy a abrir porque... Que la abra. Bueno, decir que me costó 4 euros. Bueno, pues 4 euritos. Está bien este Mazinger así un poquito raro. Para a ver. Cuando estés cansado de mí y eso, a ver. No funciona, ¿eh? ¿No? Bueno, yo lo voy a dejar de decoración, ¿vale? Aquí tenéis este Mazinger. O para cuando vayamos a grabar un vídeo, para tenerlo a mano. Bueno, 4 euritos. Yo que soy muy amante de Mazinger, bueno, pues para ponerlo en el... ¿Cómo se llama? En el mausoleo, digo yo. En la posición que tengo así de Mazinger Z, de cositas. Y luego otra cosa de Mazinger. Y luego otra cosa que compré, también es de Mazinger. Que estas figuras, no sé cómo llamarlas, porque son... Pixel, pone de Pixel, ¿no? Sí. También me costó 4 euritos. Bueno, todo de Mazinger. La verdad que por ganas no me quedé de comprar figuras de Mazinger más grandes y otras cosas más grandes, pero se disparaban, ¿eh? La verdad que se me pusieron los dientes muy, muy largos, ¿eh? Porque había figuras tremendamente guapas. Venga, va, enséñalo. Esto todavía es un poco también raro, pero bueno, me hizo gracia. Está guay. Hacía tiempo que lo había visto ya por el AliExpress, pero bueno. Aquí tenemos, chicos, al Mazinger este. ¡Wow! Iba a decir un Mazinger Funko. No es Funko, pero... Aquí, espera que me lía. Es muy Minecraft. Muy Minecraft, ¿no? Bueno. Está curiosete, ¿no? Para mi colección de... Ahí dentro del planeador. No se saca, ¿no? No. Y bueno, estas son las dos cositas que yo me compré. Bueno, y luego también le cogí... Bueno, le cogimos a la mujer. A la mami. A la mamá, porque también... ¡Ay, a la mami! La mamá no vino, pero también tiene derecho ella a comprarse unas cositas también, ¿no? Y nosotros le cogimos esta figurita que ahora están... No sé cómo se llaman. Han sacado bastante, están muy chulas. Son de Van Presto también. Y le cogimos esta de la campanilla, que está muy chula. La verdad es que hay algunas figuras de estas muy guapas. Tienen una cara muy bonita, ¿eh? Yo hay una de la Wonder Woman que la quiero pillar, ¿eh? Hay dos modelos. Y está muy, muy chula estas figuritas, ¿eh? Está de moda sacar. Está guay. Sí. Está de moda sacar figuritas ahora de todo tipo. No solo los Funko, está la caja de la figura. Y ya está, yo no cogí nada más. Bueno, sí, luego me pillé el póster este. Que bueno, que fue un regalo por haber comprado... No, porque en el puesto que compramos las películas no daban... Ya. No daban póster. Y fuimos al otro stand, dijimos, oye, que no nos han dado póster. Y entonces nos dieron este, ¿no? Nos dieron a elegir. Cogimos este que está bastante chulo, de Dragon Ball. De Dragon Ball. Yo no veo, está centrado. Vale. Yo tengo puesto la otra. Me gusta más este. Sí, yo tengo puesto está, este en el cuarto. Está más guapo. Está muy chulo. A veces también, pero sí, así de pequeño. Está chulito, y la ¿vale? casa de fondo esa. Guapo. Que está muy... A ver, decir también que luego nos regalaron el póster de One Piece. Sí, pero el póster de One Piece se lo hemos dado a un hermano mío que sí. Le gusta mucho One Piece. Se lo he regalado. ¿Tú también te pillaste este póster? Sí, me pillé ese y el de One Piece. Tú también los dos. Sí, es que luego había también de Sakura y cosas así, pero bueno, sí. Estos dos son los que estaban mejor, ¿no? Vale, ¿quién sigue ahora? Bueno, Miki, ¿quieres enseñar tú? Ya que está aquí como, bueno, enseña, ya que está aquí como invitado, enseña dos cositas de las que te has traído, que compró muchas cosas. Compré ¿eh? Muchísimas cosas. Compró muchísimas cosas, muchísimas películas, pero solo has traído esto sí. Para que iba a casa o que venía a dormir y quería traerlas. Sí. Bueno, tú mismo. Bueno, venga, va. Os explico. Me he pillado este tomo de anime. Bueno, de manga, perdón. El Samurai 8 es un manga basado, bueno, en el autor este, el Masashi Kishimoto, que fue el creador de Naruto. Es que es muy friki, es que sí, es muy... Bueno, tú y tienes... Y nada, me costó 3 euros. Tiene buena pinta, ¿eh? A mí la portada me mola. Sí, bueno, hay gente que dice que es un poco truño, pero bueno... Por ¿A ti te mola? No, yo por curiosidad, ¿vale? Bueno, a ver por 3 euros. Por 3 euros está bien.
tercero está regalado. Sí. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, por en el stand de SelectaVision, en el outlet, me pillé esta película, que me hizo llorar mucho, el final. Te hizo llorar mucho. Sí. Era muy de Doraemon. Es que Doraemon es un puto amo, ¿eh? Doraemon, yo creo que está suscrito a nuestro canal, ¿eh? Porque es el puto amo. ¿La vas a ver o qué? Es el amo. Venga, va, sí. Venga, va, unboxing aquí en directo. Bueno, decir que compró también muchas más películas allí. Sí, 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 muchísimas más. Y series, bueno, series completas de anime que has comprado también unas cuantas, ¿eh? Sí. Que pena que no hubiéramos pensado en lo de hacer el vídeo y te lo habrías traído para verlas, ¿eh? Pues sí. Es que... Oye, ¿esto cómo se abre? ¿Te gusta? Otro. Otro. Esto es de familia. Es que no tengo uñas hoy. Saca las tijeras, ahí, ahí. Eso, las tijeras. Venga. Las tijeras son una gloria. Toma, me ayuda, con esto. Ahí está. Pero no la... Dámela para luego. No, verdad, que tú tienes más cosas por ahí. Claro. Pues, aquí tenemos... Bueno, la película, pues bueno, pues normalita, ¿no? Sí, muy bonita. DVD. Una peli muy bonita. Y la verdad que yo la a vi a buen precio años, y ya está, ¿no? 4 euros, sí. Me regalaban una golosina de estas... ¿Cómo se llama? Los micaos estos japoneses. Ya bueno, te la has comido, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que de las 4 venga, pelis venga, que venga, me venga, pillé, venga. Joder, le está costando, ¿eh? El gato cósmico. Ya está. Dame el papel, lo tiramos aquí. Y nada, bueno, Stand By Me Doraemon. Voy a abrirla un poco para que veáis. Oh, mira, hay una foto aquí. ¡Ah, es el patio! ¡Qué guay! Bueno, el patio, el... Ah, es reversible, o sea, se puede cambiar y tal. Sí. La portada. Sí, el tejado de la casa. Mola más esa portada. Ah, no, es donde juega el parque, ¿no? Sí, sí. El parquecito, mola un montón. Bueno, yo la vi hace tiempo también, está bien hecha. Es diferente porque está así como en 3D, ¿no? Por ordenador. Pero está chula también. Sí, la historia muy original, la verdad. Y ah, si sois muy fans de Doraemon, os va a hacer llorar, la verdad. Doraemon, Doraemon, Doraemon. Me siento Doraemon. Está guay, guay. Y bueno, ya las otras Las otras películas, tal. Bueno, pues... Si quieres decir las que compraste, para saberlo. Pues me compré Tokyo Ghoul, la Tokyo Live Action. Live Action. Yo-Yo's Bizarre Diamond is Unbreakable. Unbreakable. De la Live Action también. Me pillé las dos temporadas de Haikyuu, del anime de volei. ¿Cuál más? Me pillé las dos temporadas de Terraformers. Terraformers. La serie. Sí, el anime. Anime. Y la primera temporada entera de Sao. Bueno, pues... Sword Art Online. Y todas esas me costaron 30 euros. ¿Tú? Bueno, menos las pelis que me costaron 4 cada uno, más las golosinas. Las series enteras me costaron 5 por 30 euros. Todo un friki, si es que es de familia. Súper bien. Es que esto va en la sangre, es que friki, friki. Está... Bueno, vale, pues tú, Vega, que tienes ahí también para enseñar unas cuantas cosas. Yo sí. Y voy a empezar a enseñar una cosa relacionada con los videojuegos, ya que estamos en ¿sí? un canal de videojuegos y no hemos enseñado nada. Yo no conocía esta cosa, yo no la conocía. Yo sabía que había algo así de anime, de Bayonetta, pero bueno, ya lo he dicho. Bueno, Bayonetta, que... La película, ¿eh? Sí, es la edición coleccionista. Estaba la edición normal al mismo precio. 5 euros. 5 euros. Y la edición esta coleccionista que está también a 5 euros. A 5 euros. Así que hemos comprado esta. Sí, venga, porfa. Vale. Que yo soy un golpe. Es que tenían un montón de... Lo bueno es que en esta edición viene la película en DVD y en Blu-ray. Y también viene un libro de 32 páginas. Yo no sabía, digo, por cierto, yo no sabía madre. Que existía una película de Bayonetta, ¿eh? Yo sí, pero si no es una película de anime. No lo sabía, ¿eh? Tengo ganas de verla, ¿eh? Vale. Bayatetas. Bayonetta. Aquí está el libro. El libro, que bueno, estará con todos los personajes y eso. Está muy bien. A verlo. Bueno, enséñalo. Y luego viene la película. Viene la peli. Ahí está. En Blu-ray. Blu-ray. Y vamos a abrirla, ¿no? También. Sí, sí, sale la bayateta, sí. La vaya. No, está. Pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Y las tetas en Blu-ray, madre mía. Ya ni te cuento. Espero que no estén censuradas. Tú eres mayor, tú eres mayor. En Full HD. Bueno, sí, pues ya... hay que verla, ¿eh? Porque yo no tenía ni idea que existiera, ¿eh? Yo la vi por ahí, por una página de estas, pero. Pero que vale, o sea, que me voy a cortar con las tijeras y... Que vale, porque también tiene problemas de apertura. Tengo problemas. La caja está... Vale, vienen dos discos. ¿Dos discos? Sí. Está bien. Aquí está. No sé por qué. Ah, vale, porque es material adicional. Adicional, sí. Sí. Material adicional. Está súper bien. Y bueno, por detrás se ve... Bueno, como una portada reversible también. Ahí está. Pues nada, tú la veremos, ¿vale? Sí. Tiene que ser interesante esta película. Y está guapa. Ahí está la portada reversible también. Pues muy bien. Me mola más porque salen más personajes y está más... 5 euros esta edición, la verdad que está muy, muy chula. Estuve a punto de comprar la edición normal por 5 euros, pero luego la vimos esta y digo, oye, pues si vale lo mismo. Sí, de hecho fuimos a comprar la edición normal, pero al ver que estaba la edición coleccionista dijimos, hostia, al mismo precio, ¿no? Pues buena compra, vale. No te digo. Continuamos. Vale, voy a seguir con otra cosa relacionada con los videojuegos también.
Sí, ya que estamos. Es verdad, sí, es verdad. La película basada en el videojuego de Profesor Layton. Ah, muy chulo. ¿Quién no conoce a Profesor Layton? Esta película sí que la hemos visto. La hemos visto y está muy chula. Y también viene aquí un manga. Es una edición también así, especial coleccionista también, por 5 euros, ¿eh? La peli muy chula. ¿No? Sí. 5 euros también. Me da miedo abrir esto, ¿eh? Ahí trae, anda, vale. La peli es muy chula. Si no habéis jugado al videojuego, da igual, ¿eh? Porque la peli está muy bien, aunque no hayas jugado. Sí, sí. La película está doblada en castellano, ¿eh? Sí. Bueno, los videojuegos también están doblados. Ah, qué broma, hombre. ¿Cómo no va a estar la película en castellano? Entonces no te enteras, tío. Bueno, pues puede estar subtitulada, ¿no? No, ya, pero está... Pues es una edición parecida a la de Bayonetta, ¿no? Sí, pero bueno, en vez de venir un libro de arte, viene un manga. Y está... está bien. Sí, sí. Toma, enséñala tú. Vale. Que lo que el... La caja de Blu-ray es más grande, ¿no? Parece. Aquí el está manga. El manga. Ya. Lo voy enseñando yo. Tú. Enséñalo tú. Es en blanco y negro, sí. Y la película que no está precintada. No, hostia. Vale. Hostia, bueno, es que lo raro es que viniera la otra precintada. Vale, vienen dos discos también. También dos discos. Muy bien, muy bien. Aquí uno. Y aquí otro. El de extras. Pone extras. Sí, aquí vamos a enseñar mejor. Y está bastante bien, ¿eh? Esta caja sí que es verdad que son de las de estas de Blu-ray, que son más de las tochas, un poquito más gorditas, ¿vale? Aquí tenéis Profesor Layton, de momento dos películas que ha enseñado relacionadas con los videojuegos. Sí, y ya, lo que viene 5 ahora. 5 euros. Como... Cada edición, yo creo que está. ¿Has enseñado el manga? Sí, sí, he enseñado algunas imágenes, sí. Bueno, está bastante bien. Está muy chula, ¿eh? Caja de cartón. Igual que la de Bayonetta. Muy bien, muy bien. Vale, voy a enseñar ahora otra peli. Esta es de Fairy Tail. Hoy va de pelis, ¿eh? Porque sí, veis. Hoy de pelis. Bueno, tenía la primera de Fairy Tail y me faltaba esta, la de Dragon Cry. Esta la has visto tú, ¿no? Sí, sí, yo he visto toda la anime. Explica de qué va esta peli y tal. Esta peli, pues... hace mucho que la vi, cuando salió, justamente. ¿Pero tiene que ver con la serie? Sí, sí, sí que tiene que ver. Sí, vale, sí. Vale. Hace falta verla. Bueno, vale, yo la he visto todo, la serie, yo la he visto ya. Sobre todo los postcréditos. Ya sabéis los que la habéis visto. Yo aquí callado. Los animes son ellos. Y esta peli tengo una anécdota, que cuando fui a Cantabria, con el cole, pues el Ethan, un amigo mío, la estuvo viendo con mi móvil. Estuve yo jugando a la 3DS y le dejé mi móvil, estuve viendo esta peli. Y le gustó bastante, así que bueno, tardo 2 horas en abrirla. Gracias. De nada. Vale, aquí sí que viene solo un disco, pero bueno, está bien. Está bien. Ahí lo tenemos. Con el dragón. Y de fondo, ¿qué hay por aquí? Esta portada me mola más esta portada. Bueno, la otra está bien, pero el Natsu así ya está guay también. ¿Se ve bien? A ver, ponlo al revés. Ponlo así. Bueno. A ver, por... Esto mola, que puedas cambiar... la portada. Yo la tengo así, creo, también. ¿Así? Sí, en DVD la tengo así. Está... bueno. Está guay también, ¿no? Está guay. Sí. Dejamos la cuenta así. ¿Y el disco qué? Está bien. Bueno, pues otra película para la cuestión de películas del vale. Señor Balefour. Esta me costó 5 euros también. 5 euros también. Esta ya me costó 8, creo, o 9. 8. Fueron 8, que es la de Sword Art Online. Ordinary Scale. Que yo sabía que había alguna peli o algo, pero no tenía ni idea. Recomendable también. ¿Está guay o qué? Sí, muy chula. Es la secuela de la 2, la segunda temporada. Vale, vale. Antes de ver la que están sacando ahora, en emisión, mejor ver esa. Qué explicada, yo no he visto ninguna. La tengo que ver sí o sí, ¿no? Sí, y los postcréditos también, porque es la continuación. Ay, casi. Y vale la pena, la verdad. Bueno, Andor, tú puedes. Son películas que la verdad que están bastante bien hechas, ¿eh? Las portadas también, y son, por dentro, las portadas también son brutales, ¿eh? El disco. Tenemos aquí... Esta es la que ha costado más cara y la que menos trae. ¿El disco? ¿No? ¿Qué? La más cara y la que menos trae. Bueno, 8 euros tampoco. Tampoco es mucha cosa. 8 euros tampoco es... Y aquí tenemos la otra portada que también está más... Está guapa. ¿También tiene otra portada? Ya veo mejor. Vale, esta es una... Aquí. Oye, que voy con la cámara venido. En esta peli se centran en el juego, en la realidad, ¿eh? Hostia. Han pasado del Never Gear a Pokémon Go. A la realidad. A la realidad. Bueno, la verdad es que está también muy bien la portada esta, ¿eh? Está bien, está bien. Creo que la has puesto un poco más, pero bueno. Para que se vea, ¿vale? Continuamos.
Que si no se va a alargar el vídeo mucho. Vale, ya solo me queda esto, que también fuimos a la FEX. Sí, porque igual que el año pasado, si os acordáis o lo que visteis el vídeo, antes de entrar al salón del manga, pues como está FEX al lado, pues fuimos a ver. También hay un game y tal, pero no fuimos. Sí, no, no. Fuimos a FEX. Bueno, me pillé estas pelis de Ataque a los Titanes, que son tres pelis. 12 euros. 12 euros. Decir que en el salón del manga estaban a 15. En el salón del manga estaban a 15 nueva. A nueva, sí. Creo que dijo, vale, pues ya bueno, nueva 15. Sí, bueno, esta está nueva también. Está nueva. Está nueva. Total, y si la vas a abrir para verlas, pues, oye, te ahorras sí. 3 euros, ¿no? Vale, a ver. Por orden. Esta sería la primera. Vale. Esta sería la primera. Peli recopilatorio. Recopilatorio, ¿no? ¿Es un recopilatorio? Sí, es tres. Está bien, está bien. Vale, tenemos aquí el disco y poco más. Vale. ¿Poco más? Y poco más. No, es que lo normal es esto, que no traiga nada. Luego tenemos la segunda parte. Aquí está. ¿Qué recopilatorio también? Sí, también. Todas, ¿no? Recopilatorio. Yo la que vi también que estaba era la Aquí el ticket. La que vi que también estaba era la Live Action en el salón de ¿La Live Action? Sí. Ah, en el Media 3, ¿no? Aquí está. Media 3 estaba. Son ¿verdad? Películas por lo menos curiosas porque mucha gente no las ha salieron visto. A 4 euros cada peli o así, ¿no? Pues sí, te ha salido pues, a 4 euros cada película. Está. El salón del manga, vale, sí, era nueva estrena por 15 euros, pero bueno, en el si las va a ver tampoco hostia, hace falta. Pero está bueno, porque como era recopilatoria. Y luego esta, la de, bueno, la de la segunda temporada. Segunda temporada, ¿no? Sí. Ahí la está. Recopilatoria. Está bien. Y bueno, está bien. Para ampliar la colección friki de películas animes del señor Balefor. Y ya está, ¿no? Ah, sí. No, falta una cosa. Oye, tío, te falta lo que venías tú todo. Lo más. Cogir. Lo que más has flipado tú cuando has comprado. Lo más. ¡Wow! ¿Dónde está? ¿No la has cogido? ¡No! Acércasela tú, por favor, Miguel. ¿Dónde Miguel. Está? Arriba. Miki. Venga. No, miren, no mire, no mire, no mire, no mire. Vamos. No mire. Ya. Hacha, aquí está. Ah, aquí tenemos la figura. Figura de Midorilla. Midorilla. Parece mi pelotilla. Mi rodilla. Mi rodilla. mi rodilla. Como dice mi prima, el brócoli. Me parece un brócoli. El brócoli. Una figura de unos 30 centímetros, ¿no? 25 o 30 centímetros. No sé, pero está guapísima la figura. Y me costó 30 euros. Lo bueno de esta figura es que estaba en un stand a 40, en otra a 45, a 50. En otra a 50. Está muy, muy currada. La verdad que Balefor venía flipado. De hecho, la caja está... Venía con unas ganas locas. Está por ahí arriba está la caja. Venía con unas ganas locas ahí está la caja. De montarla y ponerla, porque viene en dos partes. Y ponerla en su estantería. Está. Es lamible. Es. Encima detrás tiene la. Bueno, la máscara sí, esa de que tiene y todo. Sí. Está chulísimo. Ahí está. Vamos a ir, se nos ha visto de espalda. Aquí está. Bueno, pues esto ha sido todo lo que hemos comprado en el Sound del Manga. Esta vez no hemos comprado ningún videojuego. No. ¿Sabes? Pero bueno, hemos comprado por lo menos películas relacionadas con videojuegos. Eso sí, ¿no? Aquí. ¿Se ve al pelo el brócoli? Bueno chicos, lo dejamos aquí porque si no se va a extender mucho. Llevamos ya 20 minutos de vídeo. Más lo que dure lo que hemos enseñado al principio del salón de manga. Así que va a ser un vídeo un poquito largo. Sí. Pero bueno, lo dejamos aquí ya, ¿vale? Esperemos que el año que viene también podamos ir. Y compremos más cosas. Vale. Dadle a like si sois putos amos. Dios. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a Miki por estar aquí. A vosotros. Colaborando un poco con nosotros. Y nada, seguimos a través de Instagram, que lo ponemos por aquí. Instagram, por aquí, ¿vale? Donde está la caja del... Pues ahí lo ponemos en Instagram. Acordaros de seguir también a los canales amigos, que tenemos abajo ya, muchos canales amigos, que son todos muy buena gente. Y nada, chicos, sin más, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao. Deu. Deu. Que vaya bien.